Nuestro caso es un caso muy nuevo. Hace un año que estamos haciendo esto de periodismo de datos con un grupo de periodistas, programadores y diseñadores en La Nación, en lanacion.com. Y explicamos cómo parte de nuestra estrategia es construir los datos, los conjuntos de datos, las bases de datos, porque no, en Argentina no hay ley de acceso a la información, no hay data.gov, no hay, no pertenecemos al OGP, al Open Government Partnership, y no hay, bueno, y tenemos algunos problemas de transparencia. Entonces, ¿cómo que consideramos que podemos contribuir abriendo datos además de haciendo periodismo de datos? Entonces, nuestro proyecto como que contiene las dos partes. Al principio no teníamos programadores, entonces todavía no tenemos para construir con open source, pero ahora tenemos un partnership con Open News de Knight Mozilla Foundation. Entonces, a partir de, supongo que fin de año, podremos construir cosas, más visualizaciones web. Y bueno, comentamos cómo hacemos para transformar los datos en bases de datos, a veces de PDFs y a veces ingresando los datos. Lo que estamos haciendo diferente nosotros es aumentando la cantidad de fuentes en cuanto a todos los documentos que están publicados, como el caso que mostramos, que es el de los subsidios, o materiales que manejan las asociaciones de consumidores, como esta que es Adelco, y que envía siempre press releases, convertirlos en bases de datos y sacar muchas historias de algo que solamente se aprovechaba el press release, y poner esto disponible a mucha más gente, no solo al periodista o al medio, sino a toda nuestra audiencia. Lo que nosotros encontramos con el periodismo de datos en particular es que con series de datos y con gráficos, sin decir nada, ya podemos mostrar, por ejemplo, como lo que mostramos el caso de la inflación, que con distintas alternativas de lo que son aumentos de precios, si uno empieza a mirar y comparar cosas, la inflación oficial indica una cosa, lo que está diciendo la que publica el Congreso con las consultoras que fueron multadas, o bueno, se intentó multarlas, es diferente, y nosotros mostramos los datos. Y el público, digamos, la audiencia saca sus propias conclusiones. Entonces, una manera de ser muy objetivo y mostrar la información comparada es, digamos, no es nuevo en el periodismo lo que es infografías, existe hace años, pero en este caso se puede interactuar con esas infografías y cambiar los índices y las variables a través de infografías animadas o interactivas, como por ejemplo Tableau Public, que es una de las herramientas que estamos usando. Desafíos hay muchos. Sobre todo, bueno, hay desafíos típicos del periodismo de siempre. Nosotros, en cuanto a lo que es la evolución de lo que vemos que está pasando en el mundo, que se están abriendo muchos y muchos conjuntos o bases de datos, y esa fuerza están haciendo desde lo que se llama el activismo los grupos de programadores y de desarrolladores de programas que se llaman open source, también están entrando, comenzando a abrir datos. Esos son materiales nuevos. El desafío para mí, para el periodismo, es tener las herramientas para poder tomarlos, analizarlos, ordenarlos y crear visualizaciones con eso, y hacer reporting con eso, o sea, y hacer coberturas y notas periodísticas con eso. Estar listos para algo que está viniendo muy rápido.